Hola, buen día. Día 2 en Playa del Carmen y como verán en el título del video, hoy vamos a visitar un supermercado Walmart. Entramos en el supermercado Walmart y vamos a entrar a ver qué cosas podemos encontrar. Cosas diferentes, cosas extrañas que en Argentina no hay. Así que acompáñenme, vamos. Son de plástico, en café también son de plástico. Tienen wifi gratis encima. Punto para Walmart. Miren lo que encontré acá. Oh, es demasiado cute. ¿Qué es? Es un. El cosito ese para. Es una batidora, pero una para. Una batidora, qué. Manual. No bate una mierda. Mirá las espátulas. Ay, me encanta. Cuando tenga mi casa, me voy a comprar todas estas cosas. Comprar la comida para la semana. Un tip muy importante es que puedan alojarse en un hotel que tenga cocina propia, así se pueden ahorrar muchos pesos comprando su propia comida y cocinando ustedes. Así que ahora vamos a ver qué tan barato están las carnes, pollo, básico. Pesos argentinos por acá, porque si no, si me pongo a hacer la comparación ahora. Super fanático del atún. No me gusta el agua, no tiene aceite. Miren qué rara que es esta lata. Agua, gaseosa saborizada. Es más de plástico, ¿verdad? Y a mí si le gustaría que probemos cosas raras. Está, no sé, como 60 pesos. Me llama la atención el envase. Mira, hongos. A ver. Hongos deshidratados. Ah, pero bueno. Para hacer comidas, como fideos. ¿Cuánto vale? Como 130 pesos, 50 gramos. Tampoco. Está bueno porque es bastante grande, hay mucha variedad de productos. Bien chiquis, lo que conseguí, aceite de coco a más o menos 200 pesos argentinos, súper barato. Espero no romperlo este, porque el que me compré en el barrio chino, no sé si les conté, que ni lo abrí y se me cayó el frasco y se me rompió. Lo que vendían en Brasil, ¿te acordás? No. Ah, sí. Vamos a llevar este, ¿no? Vamos a ver si hay picantes o un sabor extraño. Sí. Miren, una re diferencia es que acá las Lay's se llaman Sabritas. Qué extraño. Y vamos a ver los sabores que hay, por ahí si hay diferencia. Este es el original. Este es receta crujiente. Y tiene así las llamitas, así que supongo que debe ser súper picante. ¿Cuánto está? 2 por 58 pesos mexicanos. Serían cada uno 70 pesos nuestro. Las clásicas. ¿Arriba qué hay? Y sí, es como que recalcan mucho lo que es lo picante. Crujiente, te aparece ahí el ají. A ver qué más tenemos. Crema y especias. ¿Quieren saber cómo sabe el infierno? Prueben una de estas. ¿Qué será esto? Vamos a llevar una para probar, ¿no? ¿Pero qué es? Dice queso, jalapeño, caramelo. Donuts. Cupcake. Vamos a comprar pancito. Está 150 por unidad. ¿Cuánto? 150 pesos.
compro una. ¿Por pieza, no? 1,50 de esa. Ah, 1,50. ¿Y yo qué dije? 150. Ah, no, 1,50. Perdón por mi error. ¿Cuánto llevo? No, eso es mucho para mí, ¿eh? Es mucho. ¿Está ahí para yo? ¿Lo viste como en casa que se vende? ¿Está crudo? Se ven ricos. Parece como una naranja abuela, este. Naranja mayor. Le da consejos a su nieto. Es una arruga, chico. ¿Qué será? ¿Qué es eso en realidad? No sé, después está podrida, boludo. Ahí dice el nombre, ah, no. Mira, esta tiene forma de cebolla. Quiero sandía, yo. ¡Qué rico! ¿Cuánto? 80 pesos nuestro. Va, sí, 90. Ah, bueno, porque tenés no sé qué. Ah, encima el vaso es bastante grande, mirá. Se lo agarrás y te dice gris. Sandía, melón, ananá. Miren estas frutas extrañas. Piloncillo. Jicama. ¿Qué es eso? Huele bien, ¿eh? Huele rico. Parece un melón, ¿no? ¿Melón? Esto es guayaba. Pa' ponerte. Ay, qué rico. Pa' ponerte bien. Ah, no, eso es ya. Esto es fácil, esto es un mamey. Se siente el carozo adentro. Es como el Iguazú. Pase, pase. Fiambre. Fundamental para cuando te vas de vacaciones, para cuando te vas a la playa a comer. 16 pesos los 220 gramos. 16 ¿cuánto? Pesos mexicanos. Sería. Después le hacemos el cambio, todo lo que quieras. 40. Y compramos queso también. El queso está muy muy caro acá, por lo que podemos ver. Más o menos. Sí, está caro. Compramos este chiquitito. 300 gramos a 36,50 pesos. Hay mucha variedad de todo, o sea, yogures, de todo lo que puedas encontrar, hay mucha variedad. No es como en Argentina que encontrás una o dos marcas. Bueno, chiquis, esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan curioseado bastante. No pudimos grabar el cierre del video por problemas técnicos, pero bueno. Estén atentos a mi canal, que voy a subir todos los videos de Playa del Carmen, de Cancún, con toda la información. Y si necesitan saber algo específico, me lo pueden dejar preguntas acá en los comentarios o en Instagram, que con gusto les estaré respondiendo a todos.